Ya está muerto. Vos debéis ser Sala. ¿También está aquí vuestra hija? Está muerta. Vi su cesto en la habitación ensangrentada de allí atrás. ¿Los matasteis a todos? ¿Todos? Que yo viese solo había dos. Una gran araña y otra horrible bestia con bocas en los tentáculos que le salían de la cabeza. Ese último es el ejecutor. Lleva años en esta caverna. Y las otras, las arañas, son las que tejieron la trampa que me aprisionó. Y fueron ellas las que mataron a mi bebé. Entonces esas arañas son nuevas en esta jungla. Y tampoco están solamente en esta caverna. Todas mis niñas saben que tienen que mantenerse alejadas de esta caverna. Gracias por ayudarme. Si no es por vos, seguro que habría muerto. Gracias, pero ahora debo marcharme a casa. Thank you.
Eso.
Oh. Por favor, entrad, señores. Tenemos establecimientos para surtir a vuestro grupo con todo lo que deseen. Gracias, pero como os dije antes, estoy solo. Como digáis, pero por el sonido de vuestro acento, yo diría que algunos amigos de vuestra partida se están divirtiendo en la cantina en estos momentos. ¿Amigos? No tengo amigos. Sí, eso es. Haré algunos amigos, nos convertiremos todos en lagartos y nos tomaremos unas pintas para celebrarlo. Luther, había oído que andabas por aquí, pero hasta este instante no había decidido si salir en tu búsqueda. Tan temible es mi reputación que te presentas ante mí para rendirte sin oponer resistencia. Bacata, ¿por qué un talamari como tú me persigue hasta estas lejanas tierras? No he cometido crimen alguno, y estoy seguro de que hay mejores quehaceres para ti en Glaston. Arrestarte no es mi objetivo principal. Estoy en este continente sureño para proteger a mi ama Dawn. Está investigando un fenómeno místico que podría poner a Gladstone en peligro. Acaba de marcharse hace un momento en busca de unas antiguas runas o un libro o algo así. ¿Dawn aquí? ¿Dónde? Quizás ella pueda ayudar a desvelar el misterio que rodea a esta maldición que tengo. Lo siento, pero está muy ocupada. Difícilmente tendrá tiempo para atender tu pequeño problema. Entonces trae aquí tus muñecas. ¿Vas a esposarme? Por favor, el Dráculo me dijo que la respuesta a mis problemas estaba aquí, entre el pueblo felino. Al menos dame algo más de tiempo para investigar. Bueno, supongo que sería un incordio tener que vigilarte mientras atiendo mis otros deberes. Si me das tu palabra de honor de encontrarte conmigo en el puente que cruza el río Bane, no te ataré ahora mismo. Aún tengo cosas que hacer que me llevarán varias horas. ¿Vas a dejarme ir? Bajo promesa de reunirte conmigo en el puente una vez hayas encontrado tus respuestas. Solo insisto en que volvamos juntos a Gladstone. ¿No os conozco? ¿No estabais en la fiesta de Mauri el mes pasado? ¿Qué cosas tan interesantes? Oh. Supongo que debo irme. Recuerda, nos reuniremos en el puente. Oh. ¿Qué quieres? Perdonadme, hablo con todo el mundo que encuentro. Necesito desesperadamente información sobre una horrible maldición que pesa sobre mí.
Lamento haberos molestado. No pasa nada. Es mejor traer al venado y matarlo con su propio cuerno, digo yo. ¿Contraseña? ¿Bola de pelo? ¿Ackman? Un momento, por favor. ¡Ah! Excelente. He estado buscando al maestro del misticismo entre los ulinos. Gracias. Soy Rasar. Para servirte. Yo soy Luther de Claston. Sobre mí pesa una terrible maldición y he oído que vos podríais conocer la cura. ¿Gladstone? Espero por tu bien que tu problema no esté relacionado con la búsqueda de vuestra compatriota. ¿Compatriota? La mística Dawn estuvo aquí no hace más de una hora. Pero buscaba secretos de la magia antigua. Ay, poco acceso tengo yo a tan sombrío mundo. Me dijeron que vuestro pueblo conocía una cura de magia antigua. Quizá tu consejero se refería al monasterio. Algunos de sus monjes bucean en la historia. Mi propia maldición es de magia antigua. Quizá por eso... ¿Qué? ¿Tú? Déjame examinarte. Tengo aquí un captador que podría drenar. Oh, no importa. Estate quieto un momento. ¿Qué demonios? ¿Qué? ¡Ah! Oh, ¡esto es maravilloso! Por favor, ¿qué puedo tener yo que desees? ¿Ungüento? ¿Una varita de fuego? ¡Ah! Oh, esta pizca de magia antigua es mejor que un orbe de poder. Dijo que estaba muy agradecido. Vaya, sí que es un tipo confiado. Por favor, tengo unas citas, debo irme. Muy bien, yo también tengo citas. Hola otra vez. Hola. ¿Podéis arreglarme esta hoja? Parece que requiere una mezcla mágica. Bueno, podría, pero eso gastaría casi toda mi nueva magia.
Si me traes un orbe de poder, arreglaré la espada para ti. No hay motivo para desperdiciar la magia antigua en esa espada. ¿Qué? No creo que eche esto de menos. Extraño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pretender que todas nuestras pertenencias no se están hundiendo bajo las olas solo para que el emperador tenga limpia la conciencia? Aún tenemos una familia al norte, hacia allí nos dirigimos. Sugiero que tú y los tuyos hagáis lo mismo. ¡Alto mortal! ¿Quién desea audiencia con Añar, señor cósmico y gobernante de la fascinante selva Ulina? ¡Guau! No tenía ni idea. No te mofes. Lo repito, ¿quién desea audiencia con Añar? Soy Luther, de Glaston. Encontré a vuestra mujer desaparecida. Seguro que Shala os habló de mí. Ah, así que reclamáis los honores. Habíamos asumido que había sido tu compañero, el de la cantina. Él tiene más aspecto de ser el glastoniano que rescató a Shala. Bienvenido. Bienvenido a mi mundo. Espero que mi pueblo le trate bien. Los ulinos tenemos una larga tradición de hospitalidad. La historia ulina es realmente fascinante. Y ahora, acerca de esas arañas, señor. Y yo mismo estoy orgulloso de tener la maravillosa responsabilidad de mantener nuestras relaciones. ¿Habéis visitado nuestro monasterio sagrado? Oh, sí, bien. Las que vi eran... Bien, entonces buena suerte y... buena suerte. Perdonadme, Sire, pero ¿no os preocupan esas criaturas arácnidas de la caverna? He oído que están empezando a surgir del suelo en algunas zonas. Los ulinos han estado magnificando las historias del viejo ejecutor durante años. Algunos de mis súbditos tienden a exagerar un poco. El noble Kelsrig, jefe de mis guardias, me avisará de cualquier amenaza real para nuestra aldea. Pero... Entonces, mucha suerte y... buena suerte.